Hello, hello. Fátima, good evening. Hello, teacher. Ready for the class? Yes. Okay, that's good. That's good. Excellent. That's the actitud, esa es la actitud. The last class as the first one, la última como la primera, con muchas ganas, right? Yeah. So, how are you? How's everything? ¿Qué tal todo? I'm fine. Excellent. Very good. Very good. Great, Sí. great. I'm so glad to hear it. Me alegra escucharlo. How was your day? ¿Cómo estuvo el día? Tired, como siempre. That's normal, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? But you finish early, terminan temprano, ¿no? Sí. At 4:30, right? Sí, 43. Okay, that's nice. Qué bueno. And anything different today? ¿Algo distinto ahora? Algo que nomás vine, hice la cena, hice limpieza para Okay, estar okay. temprano Repeat conectada. after me, repeat after me. I prepare dinner. ¿Cómo? I prepare dinner. Repeat after me. Repeat after me. I prepare dinner. I prepared de Nina. Okay, it's this. Look. I prepare dinner, comma. Do the house chores. Eso. Las cosas de la casa, ¿no? Do the house chores? Repeat, please. Y prepare dinner, the two house. Okay. To be ready for class. To be re ready for class. Excellent. That's correct. Well, welcome to the class. Bienvenida. Thank you, teacher. Okay, great, great. Let's see, let's see. Oh, Stanley's driving. Francisco, hello, how are you, mister? Hi, teacher. I'm fine, you? I'm just great, just great. Qué bueno, teacher. Here, ready for the class. Acá ya listos. Just great. Ready, teacher, ready. Excellent, excellent. How was your day? ¿Cómo estuvo ese día? Very good, teacher. I usually a heavy day. A heavy day. Yes, teacher. Yeah, but it's Wednesday. Tomorrow, Thursday. Mañana jueves. The week is over. Se acabó la semana. Yes, teacher. Pero ligero pasa el fin de semana. Okay. Oops. Okay, the phrase is this, look. The weekend goes fast. The weekend goes fast. Yeah, fin de semana se va volando. Volando. Yes, teacher. Yeah, that's normal, that's normal. Es normal. Teacher, solo una pregunta antes que se me olvide. Tell me, tell me. El correo que dicen ahí lo van a enviar. Digamos, a la hora de hacer la encuesta, o ya lo enviaron, ¿no? ¿Verdad? Ya lo enviaron. Ya lo enviaron. Yep.
Okay. Para rato lo voy a buscar porque no lo hallo. Okay, if not, let me check something. Déjeme revisar algo. Let's see. Well, if not in the WhatsApp group, is the general information. En el grupo de WhatsApp está la información general. Ah, okay, ya voy a revisar. Just that you have to type. Solo que ahí tiene que escribir. From the email, you just copy paste. Del correo, usted solamente copia y pega. It's different. It's different. Okay. Well, mister, welcome to the class. Bienvenido. Thank you, teacher. Thank you. No, thanks to you. Okay, let's see, let's see. Jaime, hello, how are you? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Jaime? Jaime. Hi, teacher. Hello, mister. Hello, how are you? I'm just fine, you know, same old story, la misma historia. Me too. Me too. And how's everything? ¿Qué tal todo? How was your day? My day was normal. Normal. Usual normal. Teacher, el micrófono. I'm so sorry, thank you. Anything special today? Only my life. Okay, that's cool. That's a good attitude. Yes. Okay, okay. So, what time did you finish working today? At 4:30. 4:30? Yeah. Okay, excellent, excellent. So, you are relaxed and everything's cool. Ya relajado y todo tranquilo. Yeah. Tranquis, tranquis. I am finishing. My dinner. Okay, cool. Well, we will talk later. Thank you and welcome. Okay. Okay, guys, let's see. Let's see. Let me get the attendance, please. Teacher, una pregunta. Yes, sure. Y a los que no nos cayó el correo, por ejemplo, a mí, yo solo la información la tengo para el grupo de WhatsApp. That's weird. Qué raro. Did you sí, check porque the ya spam? Revisé y ¿Ya vio no en hay el spam? Nada. Sí, todo. Y los únicos correos que tengo son cada inicio de sesión nada más, que es cuando entro a clase. That's weird. Qué raro. But yeah, is the info is there and there's the link. Y ahí está el enlace. And I will be like... En el WhatsApp, ¿verdad? Yep. Ese sí lo tengo en WhatsApp. Okay. And I will be typing here information. If you need to copy paste, I can do it. Give me just 1 second, please. Regáleme un segundo.
Okay, let me get the attendance. Déjenme tomar la asistencia so we can get rid of that little thingy. Alison Margarita Ávila López. Present. Carlos Jonathan Valladares Mancilla. Present. Carlos Giovanni de Paz Ayala. Clara Marina Sánchez Moreno. Present. Dani Abigail López Amaya. Present. Erika Michelle Escamilla Erazo. Present, teacher. Fátima Lizeth Pineda Paniagua. Present. Francisco Alexander Maravilla Melgar. Present. Gloria Beatriz Pérez Alfaro. Gustavo Enrique Montoya Rivera. Jaime Enrique Flores Sánchez. Present. José Edgardo Miranda Guardado. José Leonel Asensio Llanes. Jocelyn Abigail Rodríguez López. Present. Julia Margarita Varillas Valladares. Karen Tatiana Menéndez Aguirre. Present. Karen Zuleima López Martínez. Present. Carla Beatriz García de la O. Present. Katherine Guadalupe García Chachagua. Present. Livni Rocío Rivera Lemos. Present, mi teacher. Manuel Mauricio Martínez Peñate. Mónica Liliana Ocotán Barahona. Present. Nelson Stanley Cardona Hernández. Present. Thank you. Patricia Verónica Linares Mengíbar. Roxana Elizabeth Ramírez Lima. Present, teacher. Víctor Alberto Trujillo Cruz. Present. Wendy Cecilia Guevara de Rivera. Present. And Yuri Magdalena Villanueva de Trinidad. Present. Perfect. Okay. Okie dokes. Let's see, guys. Vamos a ver. Today is going to be very, 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 very interesting. But we still got time for some of you. Todavía tenemos un poquito de tiempo. So let's check it out. Okay, Clara. Hello. How are you, Clara? Hello, teacher. How are you? Where are you? ¿Dónde está? My house. Ajá. At home. At home. At home. Okay, and how's everything? ¿Qué tal todo? So-so. Why so-so? ¿Por qué so-so? Cosas que pasan. Ah, stuff. Yeah. That's normal. Everybody has to deal with stuff. No se preocupe, a todos nos toca. But the good thing is that you are here in the class, okay? Gotta be smiling. Vamos a estar sonriendo. Don't worry, don't worry. This is gonna be fun. We have many activities today. Tenemos bastante por ahora. Okay, Clara, welcome to the class. Nice having you here. Bienvenida. Thank you. Katherine, the angry girl. La chica enojada.
Hello, Yo no Katherine. Soy la chica enojada. Yes, you are the angry girl. Hello, teacher. How are you? I am fine. Okay, what about your day? Working and despedimos a la supervisor. Oh, really? Oh. That's good or bad? ¿Eso fue bueno o malo? Bueno, fue bueno para ella, okay. Para nosotros, ¿no? Oh. Se nos fue. Okay. So you say farewells. Yeah. Farewells. Ni modo. We say farewells to the supervisor. We say farewells. Oops, I'm sorry. It's in past. Okay. We said. Como cuando quiere agua. Said. Is the past of the verb say. Es el pasado del verbo decir. So, we said farewells to the supervisor. We say farewells. Said. Farewells to the supervisor. Farewells to the supervisor. Yep. Oh, really? O sea, le digo, sí, y han puesto otro supervisor, pero es más estricto. Okay, we have another supervisor. We have another supervisor. But it's more strict. But it's more strict. It's more strict. Okay, well, let's see how things go. Welcome to the class. Nice having you here. Thank you. Teacher, una cosa. Yes, tell me. Ya vio que sí le hace dupi dupi. No, I didn't notice. I'm sorry. Del día y listo otra vez. I'm sorry. Okay, guys. Okay. So let's see who else is around. Carlos, Jonathan, hello, good evening. How are you? Hello, teacher. Good evening. How's everything? Good evening. That's good. Today is very tired. Oh, really? Yeah. A heavy day at work? Oh, yeah. Because we have a lot of work. Oh. Well, that happens, right? But the day is over. Right now, yes. You're home relaxing. Yeah, relax and did you have dinner already? Yeah. No. Not yet. Not yet. After the class, I imagine. Yeah, after the class. Okay. Well, that's good. And tell me, usually at what time do you have dinner? At 6 p.m. At 6 p.m. Wow. Yeah. So you're making a sacrifice today. Yeah, teacher, yeah. And don't worry. That's normal. But tomorrow you're going to have dinner at your regular time, and that's going to be awesome. Yeah. You're going to be like, yeah. I prepare dinner. Oh, you cook? Sometimes. Oh, that's nice. I envy you. I really envy you. I cannot cook. Everything burns. Nothing, teacher. Well, yeah. I can prepare instant soups like Maruchan. I can prepare sardines, you know.
I can prepare, let's see, what else? Tuna. Those are my specialties. Yes. Yeah, those are my specialties. And I can also call for pizza. Very good. What kind of pizza? No, I can call. I order. Ah, order. Yeah, okay, I order. Okay. Hey, Carlos. Welcome. Just tell me. But are you married? Well, she says so. Así dicen. I don't know. Yeah, been married for 20 years now. 20 years. Oh, it's a long time. Oh, yeah. Tell me about it. Carlos, welcome to the class. Nice having you here. Thank you, teacher. Okay, jóvenes. Bueno, perdón, voy a pasar al español. En este momento se dará inicio al desarrollo de la encuesta de satisfacción. Ya todos sabemos de que es el tercer requisito que INSAFOR establece para definir si cada participante ha aprobado o no el presente módulo. Solicito su atención y el seguimiento de las indicaciones para que su encuesta se envíe sin errores. Esto es muy importante, por favor, porque si no, el día de mañana le vamos a estar llamando porque tenemos que hacer alguna corrección y esto es un lío y yo sé que pues todos pasamos ocupados. Así que vamos a ir despacio, tenemos tiempo más que suficiente. En primer lugar, veremos un video explicativo para que tengamos una idea general de dónde van a obtener la información solicitada y la forma correcta de trasladar dicha información a la encuesta. ¿Ok? Así que veamos. Denme solo un segundo. Perfecto. Perfecto, tengo acá todo listo. Voy a compartirles ahorita pantalla para que podamos ver el video, ¿ok? Como Inglés Corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto, vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos
Y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En este caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a su enviado. Cuando ustedes han recibido este mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Okay. Bueno, veamos. No hemos terminado. Tranquilos, tranquilos, que esto de la explicación todavía nos falta un pequeño detallito. Les voy a compartir la encuesta porque necesito explicar unas pequeñas cosas acá. Permítanme, guys. Y aquí vamos. Cuando ustedes abran, esto es lo que van a encontrar. La encuesta de satisfacción inglés. Ok. Los campos acá nos marca que son obligatorios. Primero nos pide el número de la orden de inicio con guiones y plecas. Este ya se les dio, aparece en el WhatsApp, aparece en el correo. Lo tenemos. Cualquier duda, con gusto yo les apoyo más adelante. Nombre completo, recuérdense, nombre completo. Yo sé que algunos, por ejemplo, yo acostumbro a decir, mi nombre es Douglas Arévalo, pero realmente mi nombre completo y como lo registro en todos los documentos es Douglas Rodolfo Arévalo Amaya, así como lo hemos registrado. Correo electrónico, nuevamente. Recordemos que algunos de nosotros usamos más de un correo, entonces el que ustedes han proporcionado para estos cursos de INSAFORM, al igual que el número de celular, nuevamente, yo utilizo dos números, pero es uno con el que me comunico directamente para esto. Ese es el que colocaría yo acá. Sexo ya sabemos, ¿verdad? Departamento de residencia, pues este es un desplegable. Escogemos el nuestro. El municipio de residencia, acá lo escribimos. La empresa donde trabaja, esta es la razón social. Si alguien tiene dudas con eso, yo se los puedo proporcionar en unos instantes. El nombre del proveedor, como les explicaba el video, usted acá desliza y aparece Inglés Corporativo Regal International. El nombre del curso también lo tenemos en el WhatsApp. Lo necesitamos tal cual está, incluyendo las comillas. Por eso les decíamos copiar, pegar, porque está en mayúsculas, tal cual está, con todo y las comillas. Luego tenemos los aspectos, cómo considera el tiempo, usted coloca ahí insuficiente, eficiente, de acuerdo a cómo usted lo considera. Del contenido y la estructura del curso, las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas, la fecha de inicio. Acá es un calendario, un desplegable. Nosotros pues estamos claros cuándo fue nuestra fecha de inicio. Si alguien tiene una duda, nuevamente lo refiero. O al grupo de WhatsApp o al correo. En este caso, para que pues todos estemos
conscientes, nuestra fecha de inicio fue el 18 de abril. Acá estoy en mayo, pues me vengo uno arriba y coloco 18 de abril. Fecha de finalización del curso es la fecha de ahora. 17 de mayo ya está marcado, solamente clic sobre ella. Ahora, este punto es muy importante, el punto número 14. ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Acá les explico. Vaya. Ahí vamos a marcar satisfecho o insatisfecho, pero quiero aclararles algo. Este punto no se refiere a cómo usted se siente con usted mismo, porque mire, estuve faltando y no me siento bien. No, nada de eso. Tampoco se refiere, si no nos parecen cosas como el manual o que tener la cámara encendida o quizás que el compañero a veces se le activaba el micrófono, no me parece, no, nada de eso. En este caso, les explico, se refiere única y exclusivamente a cómo yo he impartido la clase pedagógica académicamente y a cómo nuestro equipo administrativo pues les ha apoyado en cada uno de los procesos. Usted está en total libertad de escoger cualquiera de las dos opciones. Solo le recuerdo, al seleccionar la opción de insatisfecho, pues nos damos por enterado de que no va a proceder con la inscripción al siguiente módulo. Es el único detalle. Volviendo a lo que era la encuesta, pues nosotros tenemos acá, les mencionaba, si tiene otros cursos de interés, usted lo coloca acá y comentarios los coloca acá, enviar. Cuando usted le da enviar, le aparece, su respuesta ha sido enviada, a esa pantallita me le va a tomar una captura y me la va a compartir en el grupo de WhatsApp con su nombre, por favor. Podemos iniciar, gracias. Si hay una duda, me dicen. Sí, yo tengo una primera duda también. Dígame. Yo, fíjese que yo ya no trabajo ahí en GEMS, entonces, ¿qué debería poner? Pero usted fue, el curso está siendo financiado, según entiendo yo, por, usted registró esa empresa, y es en la que tenemos registrada, entonces tendría que colocar los datos de ahí ya. Vale, solamente. ¿Me equivoco, Paola? Bueno, ya nos van a corregir si nos... Hola, no, teacher. Es correcto. El nombre de la empresa con la cual usted hizo la gestión, ese es el nombre del que va a colocar. Bueno, muchas gracias. Hola, hola, yo, teacher. Jaime, dígame. Solamente al WhatsApp me ha caído el mensaje. Toda la información ya la estuve buscando En su correo. En mi correo y no me aparece. Entonces, no sé si es posible que lo trabaje en el WhatsApp y después cómo compartir la información, no sé. Vaya, veamos. ¿Qué es lo que necesita usted, mi estimado? Necesita, veamos, orden de inicio. Vamos a hacer algo. Se la copio y se la pego acá en el... Puede copiar y pegar desde acá del Zoom. Sí. Tenemos allí orden de inicio. El nombre del proveedor, bueno, ya lo sabemos, ¿verdad? Inglés Corporativo Regal. El sí. Nombre del curso se lo voy a dar tal cual está acá. Igual se los comparto acá. De esta manera es más fácil copiar y pegar. La fecha de inicio, bueno, ya sabemos, 18 de abril, ¿verdad? 18 de abril, sí, correcto. Fecha de finalización, 17 de mayo. Bueno, los primeros dos, lo que es la orden de inicio y el nombre del curso, copiado y pegado, por favor. Ok. Y de la misma manera, ¿qué les parece si se los comparto así para que sea más fácil? Es el mismo para todos, teacher. ¿Ah? Sí. Es el mismo para todos. Sí, la orden de inicio es la misma para todos. Ok. Es más, teacher. Dígame. También nos podría poner el del proveedor.
Oh, con gusto. El proveedor es Inglés Corporativo Regal International. Ah, es que como lleva un montón de puntitos y cómo. Oh, no, pero es que ese es un desplegable, solamente lo van a escoger. Ah, oh, ya, ya entendirás. Y este, ¿no sabe por casualidad el nombre de la empresa, cómo lo vamos a poner? Con gusto, ya les ayudo. Gracias. No se preocupe. Creo que todos están con la misma, ¿verdad? Ahí lo tienen. Recordemos, quien vaya terminando, por favor, compártalo. Profe, yo no puedo copiar y pegar de Zoom porque en otro teléfono estoy haciéndolo. Ok. A ver, al grupo de WhatsApp. ¿Ya lo envié? Ok. Ahí están los datos. Entonces empezamos ya. Por favor, por favor. Quien vaya terminando me regala la captura de pantalla en el grupo con el nombre. Teacher, a mí no me parece que no puedo acceder al sitio web. Dice, no. Ese sería el enlace que aparece, enlace para tomar la encuesta, ¿verdad? Sí. Y me dice que no puedo acceder. Déjeme ver. Ah, no se puede acceder a este sitio web, dice. Veamos, se lo reenvío. Pruebe de esta manera. Pruebe manteniéndolo presionado, le da copiar y le da pegar en Google. Tal vez así sí se lo abre. Teacher. Yes, miss. Este, el número que pide al principio de la encuesta es el largo que acaba de mandar al WhatsApp, ¿verdad? El número que pide al inicio de la encuesta es el que les puse ahí, 29750-8048. Ah, vaya. Ese. Gracias. Cópielo y péguelo, porque tiene que ir igual, con guiones y plecas. Teacher. Yes, yes. Y con respecto a que donde dice el nombre del cursor es inglés principiante módulo 1. Así como lo puse ahí con comillas mayúsculas. Cópielo y péguelo exactamente tal cual. Thank you. My pleasure. Donde dice el nombre del proveedor que capacitó. El nombre del inglés. Proveedor. Inglés corporativo. Ok. Sí. Igual, teacher, no me deja. Paola, no sé qué podríamos hacer en este caso. Déjeme ver qué podemos. Porque sí me parece. Déjeme ver, le estamos averiguando qué podemos, cómo podemos ayudarle. Ah, vaya, no me deja entrar desde la computadora. Ahorita acabo de probar con el teléfono sí puedo. Ah, ok. Gracias. Perfecto, perfecto, qué bueno.
solo dice, profe, perdón, inglés principiante módulo 1. Ese es nomás el proveedor. No, 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 no. El proveedor es, así como les aparecía en el mensaje. Nombre del proveedor con el que se capacitó, Inglés Corporativo Regal International SADCB. Ahí es un desplegable donde usted solamente va a escoger cuál. Teacher, y donde dice lugar de residencia, ¿quiere solo sería el municipio? Vaya. Vuelvo con eso. Denme solo un segundo para no mentirle. Estamos al inicio, ¿verdad? Dice, departamento de residencia. Luego dice, municipio de residencia. Primero es el departamento. Ese es un desplegable donde usted va a escoger cuál es su departamento. Usted le da la flechita y escoge en qué departamento. Luego el municipio, ahí sí hay que escribirlo. No puedo copiar y pegar porque se me hace bien chiquitilla la imagen. Ok, sí. Entonces va a requerir un gran cuidado porque tiene que ser exactamente como va. Excelente. Thank you, Francisco. Thank you, Jaime. Teacher, una consulta. Dígame. Donde dice, menciona otros cursos que son de su interés. Ahí es opcional, usted puede escoger Excel, algún curso que le llame. Ahí es opcional. Ok, gracias, teacher. Con gusto. Profe, pero ahí donde está la inglés corporativo, ahí aparecen todos, ¿verdad? Sí. Yo creo que ahí aparece Inglés Corporativo Real International SADCB. Ese es. Ok, ya pues solo estaba de buscarlo ahí. Sí, solo era de buscarlo y ese es el proveedor. Gracias. Teacher. Dígame. Donde preguntan de otro curso, si es de nuestro interés, es obligación llenarlo. Ahí usted puede escoger cualquiera. Si no, pues no. No, si no tiene el asterisco, no es obligación. Los campos con asterisco son obligatorios. Thank you. Deficiente sería, ¿verdad, profe? Perdón. Ahí está, insuficiente, deficiente. Sí, usted puede, como lo está haciendo desde el teléfono, you can swipe, deslizar el dedo hacia la izquierda y le va a parecer aceptable, bueno y excelente. Ah, es cierto, cierto. Excelente para mí. Ok, thank you. Teacher, al terminar la encuesta, donde dice enviar y ya luego sale el donde dice gracias y un chequecito, hasta ahí termina todo. Sí, pero a eso tómele una captura de pantalla, así como está con ¿sí? el chequecito. Y esa captura me va a compartir en el grupo colocándole su nombre completo. Wendy, necesito que me le ponga el nombre completo, por favor. Sure. Dígame, Carlos. Solo una pregunta tengo con respecto al nombre de la empresa. Y ¿sí? No sé si mis compañeros también me pueden aclarar cómo lo registraron, si como Haynes Brand Inc. o como Confecciones El Pedregal. Pues a mí me aparece como Confecciones El Pedregal, SADCB, es
Cesu. Sí, ahí corroborando, Carlos, Jonathan, ese es el nombre correcto, como ahí entre paréntesis está El Salvador Sou, entonces así se identifica. Ya, eso solo le di copiar y pegar para no equivocarme, en lo que mandó el teacher. Sí, ese es correcto, Confesiones de Pedregal, así se llama la empresa, y ahí entre paréntesis han encerrado El Salvador Sou. Así es. Ok, gracias. Queda la fecha en que iniciamos el 18 del 4 al 23, fecha finaliza el 17 del 5 al 23. Exacto, así como lo teníamos. Perfecto. Fecha de inicio, 17 de mayo, 17 del 4. Perdón, fecha de inicio, 18. 18 del 4. Fecha de finalización, 17 del 5. Perfecto. Donde mencione otros cursos. Son de ahí es opcional. Ok. Pero de mi interés, aparte de este que estoy recibiendo. Exacto. Ok. Upsi, salí en la foto. Ay, la mía salió. A la captura le vamos a escribir un nombre completo. Por favor. Okay. Teacher, y digamos, en dado caso, nosotros estuviéramos interesados en más de algún curso, ¿lo podemos poner o solo tiene que ser uno? No, pueden ser más de uno. Ok. Profe, no puedo tomar captura. Esta aplicación no permite hacer capturas de pantalla, me parece. Qué raro, quizás por su dispositivo, porque todo el mundo me está mandando captura. Quizás. Ah, pero sí la necesito. Quita la pantalla pequeña que tiene del Zoom para que la deje, porque si tiene esa pantalla no la va a dejar tomar captura. Entonces, ¿me tengo que salir de la reunión? No, solamente sáquese de los tres puntitos que le expliqué la otra vez del teléfono. Solo ahí, sin cerrar la pestaña. O sea, sin dejar la pantalla principal acá en el teléfono. Solamente tenga el audio. Ah, vaya. Gracias. Exacto. Creo que ya casi, ya son unos pocos los que me faltan. Let's see, let me check. I got Francisco, Jaime Enrique, José Leonel, Dania, Wendy no me le puso nombre, Víctor Alberto, Alison Margarita, Livni, Katherine, Carla, Erika Michelle, Karen Zuleima, Karen Tatiana, Carlos Jonathan, Yuri, Clara Marina, Nelson Stanley.
Veamos, Roxana. ¿Quién es que no puede? Dice Roxana, Roxana. Ve, Roxana, ¿qué información necesita? Vamos a esperar solo un minuto más, tengo un par pendientes, chicos. Okay. Let's see. Veamos. Tengo Patricia, Mónica, Julia, Nelson, Clara, Yuri, Carlos, Erika, Carla, Catherine, Livni, Allison, Víctor, Wendy, Tania, José Leonel, Jaime, Enrique, Francisco, Alexander, Jocelyn, me falta su encuesta, ¿verdad? Oh, no, ya la tengo, perdón. Gracias, 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 Jocelyn. Gracias, Fátima. Creo que solo Roxana está trabajando en ella. Well, let's continue, guys. Continuamos. Si alguien está pendiente, pues, y necesita ayuda, me manda un mensajito y con gusto les colaboramos, ¿ok? Let's continue. So, let's see, let's see, let's see. Ouch. Allison, hello, good evening. How are you? Hi, teacher. Hello. Hello. How are you? I am... ¿Cómo se dice? Un poco enferma. A little bit sick. A little bit sick. A little bit sick. Ni ganas de peinarme tuve ahora. Bueno, nunca me peinó, pero hoy menos. Por eso he estado con la cámara apagada. Okay, that's why, repeat after me, that's why. That's why. I have the camera off. I have the camera off. Okay, okay. My day was
Boring. 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 Really? Why? Why was it boring? ¿Por qué fue aburrido? Tell me, tell me, tell me. The same usually. The same as usual. Lo mismo de siempre. The same as usual. Okay, but it's, well, you know, tomorrow's Thursday. The week is almost over. La semana casi se acabó. Ay, thank you for God. No, thanks God. Thanks God. Así es la expresión. Yeah. Gracias a Dios. Thanks God. Yep, exactly. It is like this. Look. Thanks God. Yeah, well, you know, it's one day at a time, one day at a time. One day at a time, my dear. Un día a la vez. One day at a time. Yes, one day at a time. Un día a la vez. So, I mean, what can we do? You have to take it as, take them as they come. Hay que hacerle frente como vienen. Sometimes they are like that, yeah, and you tell me that you're a little bit sick, right? What you got? Tell me the symptoms. Cuéntame los síntomas. We are doctors here now. Hoy somos médicos. The head? Me duele. I have a headache. I have a headache. I have a headache. ¿Qué significa? Headache. A headache. Un dolor de cabeza. Ah, ache es un dolor. Ajá, what else, what else? ¿Qué más, qué más? Tenía ganas de vomitar. I felt nauseous. I felt nauseous. 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 Another way to say it is this. De manera decirlo es esta. I felt like throwing up. Es lo mismo. Yep, it's the same. ¿Cuál es la diferencia? Que en el primero dice náuseas y en el otro dice vomitar. Ah. Okay, y yo early in the morning, early in the morning, pero no fue temprano por la mañana. Ahorita le cuento porque voy a intentar decírselo. Ah, okay, okay. Because I went to my home. Ajá. Me cayeron las pringas. Okay, yeah, I was thinking about like, Alison, you're in trouble. Yo estaba diciendo, esta niña ya está en problemas. I'm kidding, Alison. Yeah. Alison, are you lovesick? Oh, yes. Are you lovesick? Lovesick. Yes. Yes, Alison. Are you lovesick? ¿Qué significa? Oh, you don't know. You don't know. Nobody knows. Nadie sabe. Yo quiero saber. Porque dice sospechoso, dijo el teacher. Yeah, yeah. Lovesick, enfermo de amor. Ah, no. Con eso no siento ningún síntoma. Mm-hmm. Okay, no comments. Sin comentarios. Y I didn't para decir, say nothing. Y para decir que me cayó así el agua. Que okay. The rain fell on me. The rain fell on me. Yeah, me cayó la lluvia. Yeah, that's a problem. Well,
Well, not for me, you know. I don't usually get problems with the rain. A mí, hasta el momento, it doesn't affect me. No me da nada. I don't have problems with the rain, but some people get like, ooh, terrible. Algunos sí les da mucho. No, a mí tampoco. Yo no soy tan delicada. Lo que pasa es que ayer tuve un día muy apurado. Casi todo el día pasé sudando. Okay, hold on. In English. This is English class, my dear. Oh, es que en inglés muy lento. No, I had a rush day. I had a rush day. Es que tuve un día apresurado. Uh-huh. And I was very busy. Yeah. Okay, so, well, that's why you feel like uncomfortable. Well, take a rest, descanse. Welcome, Alison. Teacher, le quiero decir algo. Yeah, tell me. Muchas gracias por tenernos paciencia. Ah, don't worry. That's part of the deal here. Don't worry, that's thank part of the you. Game. Yes, thank you for your patience. Yeah, don't worry. I mean, my back is killing me. El estrés me tiene hasta aquí. Nah, I'm kidding. Don't worry. That's part of the deal here. Es parte de lo que hacemos. Okay, let's see. Who's next? Michelle. Michelle is looking at me like, hey, teacher, I want to talk. Hi, teacher. Hi, Michelle. How are you? I'm fine. Very tired. Very tired? Why? My day. I have days crazy. Really? I had a crazy day. Oh, I have a crazy day. Oh, so sorry to hear that. But you're home now. Come on. Ya se está haciendo normal. Yeah. I mean, that's normal. What can we do? I mean, every day the situation is like getting faster and faster. The pace of life is faster. El ritmo de la vida. Okay. It's phase faster. Of life. Yeah. It's getting faster. I need vacation. What's that? ¿Qué es eso? Espero este año averiguarlo. Okay. Nice phrase. I expect yes. to repeat after me. I expect to find it out this year. Like this. I expect to find it out this year. I expect to find it out this year. Okay, well, let's hope yes. you can make it. Esperemos que lo logre. Welcome, Michelle. Thank you. Wendy, thank you, finally see you. So hard to see Wendy. You see, I just say her name and she turned off the camera. Diciendo el nombre y me apaga la cámara. Hello, Wendy, how are you? Por encender el micrófono. Apague la cámara. No problem. How are you? I'm fine, teacher. Okay, how was the day for you? Perdón, disculpe, es que entró alguien en la casa. Dígame, perdón. No problem. How was your day? How's everything? Good. Movido, podría decir. Okay, a rush day. Rush. Hoy me tocó ir a mi planta. Oh, really? Mm-hmm. So many activities to do today. Ajá, activo. Yeah. Tocó viajar. You know oh, how... really? Oh, yeah. Oh. I had to go back and forth. Like this. I had to go back and forth. Yeah. Nice phrase. Bonita frase. Tuve que andar de un lado al otro. Okay. I had to go back and forth. Yeah. Tuve que ir y venir. Okay. Tuve que ir. Realmente, actually, we say it. Tuve que andar de un lado a otro, ¿no?
o de aquí para allá, decimos nosotros. It's the same phrase. Es lo mismo. I have to go back and forth. Okay. Oh, really? Oh. And what's your usual routine then? ¿Cuál es su rutina usual? En español, porque es un poco movido. Y también que no sé cómo decirlo. De que me levanto, me voy a las 5 de la mañana. At 5 a.m., okay. Repeat after me. I wake up. At what time do you wake up? ¿A qué hora se levanta? I wake up. At what time? ¿A qué horas? 5. At 5. Okay. I left home. ¿Salgo de casa? Left home. Working. Okay, at what time? ¿A qué horas? ¿Perdón? At what time? ¿A qué horas? Entro a las 7. Oh. I check in at 7. I check in at 7. I check in at 7. Okay. What time do you have lunch? A las 12. At noon. At noon. At noon. Like this. At noon. Okay. Okay. What time do you finish working? ¿A qué horas termina? 4:13. Okay. And at what time do you get? At what time do you get home? ¿Y a qué hora llega a casa? Ahorita, como he estado quedándome hasta las 6. Vengo acá casi a las 8. Porque hemos tenido bastante demanda de las plantas con personal, entonces me tocó quedarme hasta las 6. Okay, so well, the good thing is that you are in the class. Lo bueno es que está aquí en la clase. Okay. Welcome. Nice having you here. Thank you, teacher. Okay, let's see. Oh my gosh, the attendance, guys. Sorry. Alison Margarita Ávila López. Present. Carlos Jonathan Valladares Mancía. Present. Carlos Giovanni de Pasayala. Clara Marina Sánchez Moreno. Present. Dani Abigail López Amaya. Present. Erika Michelle Escamilla Erazo. Present. Fátima Lizeth Pineda Paniagua. Present. Francisco Alexander Maravilla Melgar. Present. Gloria Beatriz Pérez Alfaro. Gustavo Enrique Montoya Rivera. Jaime Enrique Flores Sánchez. Present. José Edgardo Miranda Guardado. José Leonel Asensio Llanes. Thank you, José Leonel. Appreciate it. Jocelyn Abigail Rodríguez López. Present. Julia Margarita Varillas Valladares. Present. Karen Tatiana Menéndez Aguirre. Present. Karen Zuleima López Martínez. Present. Carla Beatriz García de la O. Present, teacher. Catherine Guadalupe García Chachagua. Present. Livni Rocío Rivera Lemos. Present, teacher. Manuel Mauricio Martínez Peñate. Mónica Liliana Ocotán Barahona. Present. Nelson Stanley Cardona Hernández. Present.
Thank you, thank you. Patricia Verónica Linares Mengíbar. Roxana Elizabeth Ramírez Lima. Present, teacher. Víctor Alberto Trujillo Cruz. Present. Wendy Cecilia Guevara de Rivera. Present. Yuri Magdalena Villanueva de Trinidad. Present. Okay, guys. Let's continue. Give me a second, just a second. Solo un segundito. Hello, Yuri. How are you? Hello, teacher. Very well. Very well? Nice. How was your day? My day was not crazy. Crazy? Okay. You know, you can say it like this. Cuando tenemos un día ajetreado, así como decía la compañera, we can say it also. I had a hectic day. También puede decirlo así. I had a hectic day. Hectic day. Hectic day. I had a hectic day. Yep. Día ajetreado. Yeah, you can say it like that. Puedes decirlo así. Okay. Oh, really? Whoa, that's bad. Eso es malo. But that's normal, right? Pero, ¿qué se debe hacer? And tell me, what time did you get home? ¿A qué hora llegó a casa? At 5:40. Sí. Yes. Okay, well, that's okay. Did you have dinner already? No. 6:40. Oh, at 6:40, that's late. 6:40, yeah. 5:40, acabo de salir. Yeah, like 2 hours. Llevo como 2 horas. Wow, that's a lot. Es bastante. Yes. Well. So you must be tired. Tiene que andar un poquito cansada. Yes. Yeah, I can imagine. Okay, well, the good thing is that you are here. Lo bueno es que está aquí. Yes. Welcome to the class. Thank you. Let's see. Dania, hello, Dania. Hello, teacher. How are you? Very good. Very good? Yes. Okay, and how was your day? Good. What did you do today? Okay, sorry. Working. Working? Okay. As usual, como siempre. Como ya es costumbre, dice. Sí, yes.
Okay. What time did you get home today? ¿A qué hora llegó a casa ahora? At 5:15 p.m. Okay. Oh, that's early. Did you have dinner already? Yes and no? Yes, yeah. That's nice. What did you have for dinner? Torta, no sé cómo se dice. Torta. Yeah, torta. Torta. Yeah. Torta. That's torta al pastor. Oh, really? Oh my gosh, sounds delicious. Suena bien. Sí. What did you drink with it? ¿Qué tomó con eso? Soda. Soda. Okay. Oh. That's your favorite? ¿Es su favorita? Sí. Yes. Okay. We have a problem there. I like Pepsi. Me gusta más la Coca. Nah, I prefer Pepsi all the time. For me, it's like better. Okay, well, nice talking to you and welcome. Thank you, teacher. No, thanks to you. Okay, let's see. Do I still got? Yeah, I still got. Give me just 1 second, guys. Roxana Elizabeth, hello, how are you? Hello, teacher. How are you, miss? Fine. Relax. Relax? Yeah. Okay, and tell me, how was your day? My day was a little heavy and a lot of work. A lot of work, okay. What time did you finish? 4:30. At 4:30? Yeah. That's okay. What time did you get home? 5:30. At 5:30. At 5:30. Okay, well, that's fine. That's fine. Yeah. Did you have dinner already? Yeah. What did you have for dinner? ¿Qué hice? ¿Qué cena? Yep. Ensalada, ¿cómo se dice? Salad. Salad, cheese, chicken, and bocado. Avocado. Avocado. Y agua. And water. And water. Okay, that's nice. That was a good dinner. Sí. Estoy a dieta y tengo a dieta mi familia. Poor family. Pobrecito. That's not good. No haga eso. Sí, rico. Man, yeah, but I mean, you got the diet, not them. Usted tiene la dieta, no ellos. Pero no puedo cocinar dos veces. Ah, that's the excuse. Sí. Es para hacerlo sufrir. Que apoye. Okay. Okay, well. Welcome to the class. Nice having you here. Thanks. Okay, guys, give me just 1 second. Denme solo un segundo.
Okay, let's see, let's see. Hey, Victor. Hello, how are you? Hello, teacher. I'm good. Very good. You're good? Okay, nice, nice. And tell me, how was your day? ¿Cómo estuvo su día? Excellent. Okay, what did you do today? ¿Qué hizo hoy? Work. And I won the Employee of the Month Award. Award. Okay, that's cool. Yes. That's money? ¿Eso da dinero? No. No bonus, but you got the happiness. Pero tienes la alegría. Sí. Yeah, of course. That's always nice. And Real Madrid lost. And Real Madrid lost. Man, that's bad. Qué malo. Well, for the ones who go with Madrid, para los que le van al Madrid. Yeah. It was a good day. It was a good day for you. Okay. That sounds interesting. Suena interesante. Did you watch the game? ¿Lo vio? No. Why not? El resumen. Oh, really? Yes. So it was a good game. Baile, the dance. Yeah, I can tell that you go for the other team. Puedo ver que usted le va al otro equipo. Right? Yes. Okay, okay. Well, at least something good happened. Well, two good things happened to you. Dos cosas buenas le pasaron hoy. Yes. Excellent, excellent. And welcome to the class, Victor. Nice having you here. Bienvenido. You're welcome. Okay, let's see, guys. Vamos a ver. Oh, I'm sorry. I don't know what happened to my camera. Thank you very much. Perdón, no sé qué le pasó a la cámara. It's acting crazy. Okay, well, we are going to work in the manual, actually, right now. Vamos al manual un momento. Okay, guys, let's see. We're going to go to page number 46. How to use prepositions of place. We got prepositions of place. Where is the park located? It is located among many places. Entre. Where is the sports palace located? It's located on Barry Street in front of the park. Where is the mall located? It's located near the restaurant. Where is the church? It's located past the school, al pasar, pasando, después, okay? So, complete the conversations using a preposition from the box. Okay, but you have to go to page number 39 and look at the map. Hay que ir al mapa de la página 39, and then, according to the map, fill in these spaces. So, we'll do two things. Vamos a hacer dos cosas, okay?
I'm going to send you a screenshot of this and I'm going to go to page 39 and send you a screenshot of that. Y voy a ir a la otra página y le voy a mandar un screenshot, ¿ok? So, let's see. Let me see. I'm sending the screenshot right about now. There you go with the first one. I'm going to send you to the groups and I'm going to be sending you the other one pretty soon. This is going to be fast. Esto va a ser rápido. Groups are created. Let's go check them groups. A lo largo. Delante de. Between, entre. Along es a lo largo. A lo largo. For,
front of es delante. Delante, ajá. Delante de. Sería front of. Delante. Ah, entonces, así es que vamos a poner. El Palacio de Deportes está a un lado. Junto a. Al banco. Junto a. Ah, sería. Uh-huh. Next to. Next to. Ajá. Then, es detrás. Junto a. Es next to. Next to. Hay que ver el. Between. El restaurante. Restaurant. Entre. Between is entre. A través. Y sería pas, es como pasando o pasado. Al pasar. Al pasar. O nosotros decimos después de. Así se. Entonces lo vamos a utilizar estos adjetivos con. Para ver dónde está ubicado cada cosa en el mapa. Yeah, according to the map. Yes, exactly. Number three is along, okay? Pienso yo que es in front to the park. What? Porque en el mapita está frente al parque. What is it? Number four. Four, number four. Oh yeah, and number three? Number three. the restaurant is next to mall. At First Avenue. Pero es que. Number three, let's see. No, the restaurant is along First Avenue. Ah, en la prolongación, sí. Yes, exactly. Yes. ¿Qué significa along, dijeron? Como prolongación sobre la calle. Sí, a lo largo de. Es que yo no soy buena para dar dirección. Ahí está el manguito, ahí camina derechito. Ahí. Yeah, yeah. Algo así. Michelle goes like en la Casa Blanca, donde hay un árbol, donde amarran un perro negro. Algo así. That's it. Y ahí si te perdés, usa el Google Maps. Yeah, that's the Salvadoran steel. Oh. Entonces, it's.
Okay, guys. Did you finish? Roxana, Dania. Hello. Finish? Qué fácil. Los otros creo que se desconectaron. No sé. There's Roxana here. Aquí está Roxana. Sí, me acabo de conectar de nuevo, que me salí. You see, Dania, you are not alone. No la dejamos sola. Okay, 60 seconds. Okay, everybody's back. Everybody's back. Okay, guys. Due to the other exercise that I want us to do, debido al otro ejercicio que quiero que hagamos, let me give you the answers. Vamos a ver las respuestas. They are like this. Look, the Sport Palace is next to the bank. You got it like that? The City Hall is between the church and Book World. The restaurant is along First Avenue. The church and the City Hall are in front of the park. I hope you got it like that. Espero que las hayan tenido así. Yes, teacher. Perfect, perfect. Sí, una de sus compañeras no puede regresar. Okay, let's see. Well, guys, now I got a couple of questions that we are going to discuss. Les tengo un par de preguntitas. Okay. Now, the exercise is going to be slightly different. El ejercicio va a ser un poquito distinto. And this is something that we are going to do, hopefully, esperemos, if I'm with you next module. This is something that we're going to be doing like this in the next module. Y es algo que vamos a estar haciendo de esta manera en el próximo módulo, if I'm with you. Okay, I'm going to give you 1, 2, 3, 4, 5 questions. You got them there in the WhatsApp, and let me share them right here. Se las comparto allá y se las comparto acá. Okay? So, imagine that I'm talking to one of you. Let's see, aquí en Livni. Hello, Livni. Hello, teacher. Tell me, Livni, do you talk in your sleep? Hola, teacher. Do you talk in your sleep? ¿Habla dormida? No, teacher. Oh, yeah. Creo, no sé. That's dangerous. Peligroso. No me he escuchado. Okay. Do you ever oversleep? That's to sleep late. Eso es como dormir. Oversleep. Eso es como dormir mucho. No duermo mucho. Dormirse. Duermo quedarse, o sea, oversleep es quedarse dormido, que sonó la alarma, and we keep on. Y seguimos. No, tampoco. Nunca me ha pasado. Okay. Do you fall asleep while watching TV or reading?
¿Es que hay cuando mira tele o lee? Cuando veo tele, sí, a veces. Pero cuando leo, no. Okay. Now, guys, what I'm going to do is this. Thank you, Livni. Lo que voy a hacer es esto. Thank you, teacher. I'm going to divide you. I'm going to recreate the groups. Okay? Now, in group number one is Carlos, Jonathan, Dania, Catherine, and Roxana. In group number one, Carlos Jonathan is in charge of asking your classmates. Carlos Jonathan, usted va a preguntar. Okay? You don't need to ask the same questions to everybody. No necesita hacer las mismas para todos. You can vary the question. Perhaps to one, to Dania, you ask the first and the third one. Quizá Dania le pregunte la primera y la tercera. To Catherine, you ask the last two. A Catherine le hace las últimas dos. Okay? You are just going to ask two questions per partner. Dos preguntas por compañero. Got it? You got five questions. Tienes cinco. Each partner, you are going to ask just two questions. A cada compañero le va a preguntar solamente dos. Okay? In room number two is Jaime, José Leonel, Julia, and Karen Tatiana. Jaime, you are in charge of asking. Jaime, usted pregunta. Group number three, Allison, Jocelyn, Michelle, and Yuri. Michelle, you are in charge. Okay? Room number four, I got Francisco, Monica, Stanley, and Victor. Victor, you are in charge of the questions. And in group number five, I got Clara, Fatima, and Carla. Clara, where is Clara? Hello. Okay, Clara, you're going to ask. Usted pregunta, okay? And in group number six, Karen, Livni, and Wendy. Okay. Okay, Karen Martinez. Karen Martinez, you're going to ask. Usted va a hacer las preguntas. They're going to answer, okay? So remember, just two questions per person. Acuérdense, solo dos preguntas por persona, okay? So let's jump in. You got, let's see, 7 minutes for this exercise. 7 minutos. Necesitamos para despertarse. Oh, yes, I need one. I need three or four. I need somebody pulling me from my feet. Yo necesito a alguien que me jale de los pies. No, yo me despierto.
La pongo luego la alarma y de ahí 10 minutos más, digo. That happens to me. That happens to me. Well, to be honest with you, I need someone to push me. Yo, con que me empujen, that's enough. Yo le pongo la alarma a las 4 y a las 4:40 me levanta. That's cool. Yeah, that's me. That's totally me. Yo sí necesito una alarma. What about you, Clara? You don't need one? I need alarm. Who doesn't need? ¿Quién no necesita? Here in this group. Oh, Fátima. Fátima is like, no problem. Bien, yo sí. Es que ella no hace mucho en el trabajo, you know. She rests a lot. Descansa mucho. That's why. Y a ver. Fátima. You touch your sleep? Habla dormida. No. She goes like, no, otherwise. Solo porque no tiene esposo, no le preguntamos. pero tiene mamá. Hello. Hello, teacher. Hello, hello, Roxana. Sí, me sacó y ahora me metió en otra sala. Yeah, yeah. Which is your group? En el 1, creo. Carlos, Jonathan, Dania, Catherine. Sí. Oh, yeah. You see, Jaime, she doesn't want to be with you. Ella no quiere estar con ustedes. Oh, Roxana. Ya estuve con él. Yeah, keep it in mind. Ok, tú te lo pierdes, Roxana. Ya lo tuve, acuérdense. Ok, Julia. And Julia goes like, why me? ¿Yo qué hice? Okay, Julia. Do you talk in your sleep? Do you talk in your sleep? Nice. No, I don't sleep talk. Okay. She don't talk. Okay, and Julia, do you fall asleep while watching the TV or reading? ¿Y me duermo viendo TV? Ajá, si la tele la ve a usted o el libro la lee a usted. Yo creo que ellos me leen, me ven. Ah, bueno. No sé cómo responderla bien en inglés. Como... Yes, I do. Solamente. Yeah, yes, I do. Porque las otras las había respondido bien bonita. Okay, okay, really? Sí. Interesting. We will see. Ya nos vamos a ir en el otro room. Aló. Ajá, yeah, sure. ¿Cómo no? Yo le veo cara que sí duerme. Yes. No, me ven cara cansada porque trabajo mucho. No, because she's on the chat with the boyfriend. That's why. Ah, no, tampoco. Lo mando a dormir a las 8. Ajá, yeah, sure. Esa es, si duerme mucho, si es así. La pregunta. Which one? ¿Cuál? Number 2, más o menos entendemos como que tiene, duerme. Oversleep, eso es como quedarse dormido. Okay. That's like in my case, I set the alarm at 5, pongo la alarma a las 5. And here at home, they want to hit me with that. Y aquí en la casa me quieren pegar because I fall asleep and I got the next one. Y pongo la otra. And the next one, and I still sleeping. Eso es quedarse dormido. I have 3 alarms. Yeah, entonces I got 2 in the cell phone and 1 in the elbow. Tengo 2 en el teléfono y 1 en el codo de quien duerme a la para. Entonces, la respuesta podría ser I don't sleep. I don't oversleep. Over.
No es yo ever. Over. Over. I don't yo oversleep. Yo escribiéndolo sería así como she not oversleep. O está mal redactada. She doesn't. She doesn't. Vale, hicieron una así. Pregunta, aprovechando que está aquí. Mañana no va a haber clase. No, today is the last. Hoy fue el último. ¿Hasta cuándo? I don't know. Hasta que vuelvan a decir inicia la clase. Yeah, but I guess it's gonna be perhaps 1 week. Creo que una semana les quedaría. Según yo pregunté y acosé a los chicos ayer que llegaron, aproximadamente la otra semana, el lunes. Si no es el otro lunes, es el siguiente. Yeah, it's very soon. Va a ser pronto. Yes. Yo dormiré. I'm... Mientras no, pueda. Me too. No. I'm gonna be giving you exercises. Le voy a estar dando ejercicios. I need sleep, teacher. Ah, you sleep when you die. Uno duerme cuando se muere. Come on. Finally, I saw Yuri smiling. Yuri is so serious. Yuri es tan seria. Al fin me hice sonreír. Wow, I feel happy. Okay, guys, I see you in the main Hablo room. Hablo de morirse y se sonrió. Lo veo en el otro salón, okay? Bye, yes. Teacher, thanks. No, thanks to you, guys. Okay. Mónica, why so serious? ¿Por qué tan seria? Come on. I don't hear you. No la oigo. Tengo sueño, teacher. I am sleepy. I'm sleeping. Oh, come on. It's 8:53. Come on. No son ni las 9. Time for sleep. Feeling sleepy is midnight. Uno puede estar así a la medianoche, but not now. Come on. No. It's unacceptable. Se van a jugar los pollitos a los chickens. What? Los pollitos se acuestan temprano, a las 5 o 6 de la tarde. Hay que aprender a ellos. Man, that's impossible for me. Okay, let's see. Jaime, I made a promise. Yo recuerdo que hice una promesa. Jaime, I need you to ask Julia. Please. Okay. Okay, yeah. Okay, Julia, do you talk in your sleep? No, I don't sleep talk. Okay. Do you ever oversleep? Yes, I fall asleep all the time anywhere. Do you have too much alarm clock? Too many. hasta el gallo tiene por ahí cerca que le canta la cabeza. Do you need an alarm clock to wake up? Yes, I need an alarm clock to wake up. Yeah, me too. Do you ever sleep late in the morning? Yes, always turn off the alarm up to 4 times. Ooh. Or more. Or more. Yeah. Okay. Thank you, guys. Thank you.
Okay, teacher. Karen Martínez. Hello, teacher. Hello, Karen. Choose one of your classmates. Escoge uno de sus dos compañeros. You were with Livni and Wendy. Tell me, one of them. Una de ellas. Livni. Okay, ask her, please. Pregúntele. Do you talk in your sleep? No. No sleep. Do you ever oversleep? No, never. Esa tos le hice a ella. Okay, thank you, thank you. Now let's see, Clara. Fatima. Do you tell? Do you tell your sleep? I no. Do you ever oversleep? Yes, on two bus when they are long trips. Carla, do you need an alarm clock? It a need in daily routine. Do you ever sleep watching TV or reading? Yes. Sleep. Thank you. Teacher, okay. Creo que me comí una pregunta. No, that's okay, that's okay, that's fine. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Victor, please. One of your classmates. Hello. Stanley. Stanley. Hello. Hello, hello. Do you talk in your sleep? No, never. Okay. And do you need an alarm clock to wake up? Yes, I need an alarm clock. Okay. Finish. Perfect. Thank you. Now, Michelle. Hi, teacher. Pick one of your classmates. Escoja uno. Okay. Two questions, better. Yep. Yuri. Yuri, Yuri. Hello. Hello. Yuri, do you talk in your sleep? No, I don't. Talk. My talk sleep. Okay. Do you ever sleep in? Sleep late in the morning? No. I don't ever sleep. Okay. Thanks, Yuri. Okay, perfect. Thank you. Okay, guys. Well, the moment has come. Ha llegado el momento. For the last attendance. Para la última asistencia. Let's see. Alison Margarita Ávila López. Present. Carlos Jonathan Valladares Mancía. Present. Carlos Giovanni de Paz Ayala. Clara Marina Sánchez Moreno. Present. Dania Abigail López Amaya. Present. Erika Michelle Escamilla Erazo. Present. Fátima Lisset Pineda Paniagua. Present. Francisco Alexander Maravilla Melgar. Present. Gloria Beatriz Pérez Alfaro. Gustavo Enrique Montoya Rivera. Jaime Enrique Flores Sánchez.
Present. José Edgardo Miranda Guardado. José Leonel Asensio Llanes. Jocelyn Abigail Rodríguez López. Thank you, José Leonel. Present. Thank you, Jocelyn. Julia Margarita Varillas Valladares. Present. Karen Tatiana Menéndez Aguirre. Karen Zuleima López Martínez. Present. Carla Beatriz García de la O. Present. Catherine Guadalupe García Chachagua. Present. Livni Rocío Rivera Lemos. Present, teacher. Manuel Mauricio Martínez Peñate. Mónica Liliana Ocotán Barahona. Present. Nelson Stanley Cardona Hernández. Present, teacher. Patricia Verónica Linares Mengíbar. Roxana Elizabeth Ramírez Lima. Present, teacher. Víctor Alberto Trujillo Cruz. Present. Wendy Cecilia Guevara de Rivera. Present. Yuri Magdalena Villanueva de Trinidad. Present. Okay, guys, it was a big pleasure for me. Fue un gran placer para mí. Espero verlos en el próximo módulo. Keep on practicing. Hay que seguir practicando, okay? Yes. And keep on the group because I'm going to be texting you some messages. Le voy a estar poniendo ahí algo que hagamos en los grupos, okay? Okay, teacher. Perfect. Thank you. My pleasure. Have a good night. See you soon. Los veo pronto. Bye-bye. Okay, bye-bye. Bye-bye, teacher. Bye-bye, teacher. Thank you. Espero verlo luego, para mañana clases normales, ¿verdad? I'm sorry. Para mañana de clases normales, ¿verdad? No, no class tomorrow. We finish today. Terminamos hoy. Vacation. Dormir. Tomorrow vacation. Mañana es vacación. El módulo terminaba ahora. Okay. Ellos van a avisar, ¿verdad? Sí, sí. Va a caer un mensaje. Muchas okay, gracias. Teacher. Good night, teachers. Good night. Take care, guys. Cuídense. Bye. Bye. Gracias por todo. Bye, angry girl.
Well, that's it. See you soon. Bye-bye.